Buenos días, niños. Por el día de hoy tenemos la asignatura de matemática. Pero antes de iniciar la clase del día de hoy, vamos a escuchar un cuento. Este cuento se trata del pirata Barba Blanca. Entonces, prestemos atención y escuchemos el cuento. El pirata Barba Blanca. Este era un pirata cojo. Se llamaba Barba Blanca. Llevaba un sombrero negro y un parche encima del ojo. Pero nadie creía en él. Nadie le tenía miedo. Cuando atacaba, los niños no creían Papá Noel. Y le pedían regalos. Y le ofrecían sonrisas. Y él se quedaba gritando: ¿Qué no ven que soy muy malo? Todo pirata del mar tiene siempre un loro al lado. El de este era un pesado y decía: ¡Rick! ¡No sabes atacar! ¡Es que no inspiras pavor! Si te tiñeras la barba, quizás darías más miedo. ¡Prueba con otro color! ¡Rick! La tiñó color morado. Y, así, fue a abordar un barco. Pero ahora daba risa. Estaba desesperado. El loro dijo: ¡Ni modo! ¡Es que esto no es para ti! ¡Mejor vende caramelos! ¡De paso, me das uno a mí! Barba Blanca lo intentó en una tienda de dulces. Como su mano era un garfio, mucho miedo todos dio. ¡Podría ser policía! Le dijo el loro al pirata. ¡A los ladrones más listos! ¡Con tu garfio atraparías! Y se puso un uniforme para cuidar el mercado. Y los ladrones robaban por el lado de su ojo parchado. Como nunca vio a ninguno, lo despidieron de allí. No se le ocurrió un trabajo. ¿Se te ocurre a ti alguno? El loro sugirió probar ser fotógrafo en bodas. ¡Con el ojo así tapado, no lo tendrás que cerrar! El pirata lo intentó en una iglesia del puerto, pero ya en las escaleras su pata se tropezó. Y se cayó para atrás. Y se le estropeó el sombrero. Y el loro voló diciendo: ¡Tú no sabes trabajar! Después, se fue a ver el mar. De verdad, estaba muy triste. Echaba en falta su barco. Él quería navegar. Un pescador que lo vio le dijo: ¿Quieres pescar? Se gana poco dinero, pero se vive en el mar. ¡Esa es la solución! Pensó el antiguo pirata. Le pidió una red de un hilo y se le hinchó el corazón. Usó de anzuelo su garfio y como caña la pata. Con el parche apuntó al mar. Al fin podía trabajar. ¡Qué lindo cuento que acabamos de escuchar! ¿Les gustó? ¡A mí me gustó también! Ahora vamos a dibujar y a trazar los números. ¡Hola, Mate amigos! ¡Soy Mate, de Matemáticas Así de Simple! Hoy aprenderemos a escribir los números. Ahora sí, este es el cero. Primero seguimos la forma del número con el dedo. Comenzamos aquí y nos vamos a la izquierda como lo indica la flecha. Seguimos haciendo la forma de un huevito y terminamos aquí. Este es el 1. Comenzamos aquí, subimos y ahora bajamos. Este es el 2. Comenzamos aquí, hacemos una curvita, bajamos y ahora una línea recta a la derecha. Este es el 3. Comenzamos aquí, hacemos una curvita por aquí y otra curvita por aquí. Este es el 4. Comenzamos aquí, bajamos por aquí, una línea recta a la derecha y por último, desde aquí, una línea recta hacia abajo. Este es el 5. Comenzamos aquí, una línea hacia la izquierda, otra línea hacia abajo y una barriguita. Este es el 6. Comenzamos aquí, bajamos y damos una vueltita por aquí.
este es el 7. Comenzamos aquí. Hacemos una línea hacia la derecha, luego una hacia abajo y una más pequeña por aquí. Este es el 8. Comenzamos aquí. Hacemos una curvita por aquí, bajamos haciendo otra curvita y ahora subimos haciendo una por aquí y otra por aquí. Este es el 9. Comenzamos por aquí. Hacemos un circulito y desde aquí una línea hacia abajo. Vamos, ahora sí nos vamos al acertijo del día de hoy. ¿Cuál es la única estrella que no brilla? Los niños, con este acertijo me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. ¡Chao!